Bien, voy a presentar al conferenciante, a Daniel Aguillué Domínguez, que nació en Zaragoza en el año 1989. Él es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, con la tesis titulada «El liberalismo en la encrucijada entre la revolución y la respetabilidad 1833-1843», la cual obtuvo la máxima calificación y la mención internacional, además de una mención honorífica de la Cátedra de Cervantes de la Academia General Militar. Ha trabajado en temas relacionados con la Revolución Liberal, la Guerra Carlista, la historia local, la historia pública y las guerras napoleónicas. Desarrolla una amplia labor de transferencia del conocimiento histórico a través de diversos medios como las redes sociales, la recreación histórica y revistas de divulgación histórica. Además, forma parte del Consejo de Redacción de la Revista Universitaria de la Historia Militar y es investigador agregado del Instituto de Estudios Riojanos. Ha publicado 3 libros, Bailén 1823-1873, del absolutismo al cantonalismo, Armas y votos, politización y conflictividad política en España 1833-1843, Guerra y cuchillo, los sitios de Zaragoza 1808-1809. También ha publicado diversos artículos académicos sobre la politización liberal, la Constitución de 1837 y la cultura política liberal, además de participar en varias obras colectivas y multitud de congresos científicos. Pero sobre todo, y eso es una de las cosas que a mí más me agrada, en sobremanera, su faceta como divulgador, en los tiempos presentes con más de 22.000 seguidores en sus redes y triunfando, como he dicho, como divulgador histórico. Hace solo unos meses la prensa se hacía eco de su último éxito editorial con la segunda edición de España con honra. Tan solo una semana después de su publicación, una historia, como digo, desmitificadora del periodo español del siglo XIX, un periodo que, en palabras de nuestro conferenciante de hoy, es imprescindible tener conocimiento. Y el motivo, que como él mismo explica, porque prácticamente todo lo que vivimos hoy se fraguó en el siglo XIX. Algo tan básico como el nombre que hoy llevan las calles, las vías, la colocación de estatuas y bustos en lugares públicos, como plazas y parques, e incluso la tortilla de patatas o las croquetas. Buena parte de esto se fraguó en el siglo XIX. Hace falta entenderlo para comprender mucho de lo que hoy vivimos también a nivel geopolítico. Por eso Daniel está hoy aquí en Cartagena, pues para cerrar los actos conmemorativos del 150 aniversario de la sublevación cantonal en nuestra ciudad, para hablarnos de esa historia del siglo XX que tanto él reivindica. Y precisamente sobre este asunto me gustaría decir algo antes de darle la palabra a nuestro distinguido profesor. La sublevación cantonal en Cartagena fue un importante evento histórico que condujo a una serie de movimientos de carácter revolucionario dentro de un ámbito histórico global, no solo a nivel local, nacional, sino continental y colonial. Se incluye, como afirman ya muchos historiadores, en el ciclo de revoluciones a escala mundial que se están sucediendo en esos momentos, en Europa, en la India, la guerra de secesión norteamericana, la primera internacional obrera, la Comuna de París, el abolicionismo de la esclavitud y en la independencia de las colonias. Todos son hechos de una enorme relevancia que tuvieron lugar en muy breve espacio temporal y todos tienen en común un espíritu renovador, una sólida disposición en favor de la justicia social y en contra de los abusos de poder. La sublevación cantonal de Cartagena es un momento clave en la historia de la democracia que durante mucho tiempo fue ignorado. Afirmación realizada por Jean Maussan, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de la Sorbona de París, no hace muchos días en la presentación de su libro Federación o Muerte, los mundos posibles del cantón de Cartagena, durante el pasado primer congreso realizado en Cartagena hace unos meses. Y yo ya les adelanto que tenemos la estela ya del segundo congreso internacional que se va a celebrar también el próximo mes de octubre, en esta misma fecha, en este mismo año. Es necesario llegar a un conocimiento que profundice en el estudio de los elementos que integran la realidad y las raíces, pues, de aquella epopeya,
una peripecia de una increíble sublevación que duró 185 días y que convirtió a la ciudad de Cartagena pues en el centro de la atención mundial. Una revolución que fue más allá de un simple romanticismo, que tuvo a su disposición una increíble capacidad militar con tropas de élite y una escuadra poderosa y que concentró en esta plaza fuerte a una serie de individuos que protagonizaron una de las más intensas páginas de la convulsa historia de la España de este siglo XIX. Bueno, pero de todo eso yo creo que Daniel nos hablará esta tarde y no debo extenderme más con esta presentación. Solo quisiera resaltar, para finalizar, dos aspectos. En primer lugar, la épica de Cartagena. La sublevación cantonal de Cartagena fue un episodio breve pero intenso. La resistencia de una sola ciudad durante el asedio fue considerada un símbolo de la lucha por la libertad y su soberanía. Y, en segundo lugar, el mito de Cartagena. La sublevación cantonal de Cartagena se ha convertido en un mito en la historia de España. El mito de Cartagena es un relato de heroísmo, resistencia y libertad. La lucha por un ideal. Los cantonales lucharon por la República Federal, un modelo de gobierno que representaba la libertad y la autonomía para las provincias españolas. La resistencia heroica. Los cantonales resistieron el asedio de las fuerzas gubernamentales durante más de 6 meses, pese a la escasez de recursos y la división interna y la derrota final, el elemento trágico que añade la emoción al mito. En el umbral del 150 aniversario de esta revolución cantonal, los recuerdos se agolpan como sombras del pasado. Recordamos con respeto a los valientes que lucharon por sus ideales en las calles de Cartagena. Esa bandera roja desgarrada, ondeando al viento, portando el lema «Federación o muerte, Cartagena, Cantón y Libertad». Muchas gracias y les dejo con el profesor Daniel Aguillué. Buenas tardes. Como estamos a 12 de enero, ya no han entrado las tropas gubernamentales de López Domínguez, puedo saludar con salud y federación, que es como saludaban y se despedían aquellos cantonales de 1873. En primer lugar, como es de bien nacido ser agradecido, agradecimientos al Archivo General de la Región de Murcia, a la Biblioteca Regional de Murcia, al Archivo Municipal de Cartagena, que nos acoge, y a Luis por su presentación y, por supuesto, a todos ustedes por asistir a esta charla, que espero que sea de su interés. Puede parecer casi un atrevimiento venir a hablar a Cartagena del cantón y de la revolución cantonal, más aún teniendo al cronista de la ciudad a uno de los cronistas de la ciudad en esta mesa. Habiendo salido este 2023, 150 aniversario, multitud de publicaciones. Una de las más potentes o que más trascendencia ha tenido entre los historiadores ha sido la citada obra de Jeanne Moissan, esta profesora francesa, que ha trabajado los archivos de Orán, de los exiliados cantonales, y nos lleva de Cartagena al mundo, ¿no? Reflexionando y preguntándose por qué Gálvez no fue Garibaldi. Y es que el contexto histórico había cambiado, y el contexto es fundamental para entender la historia, porque la historia sin contexto es mera crónica. El contexto sin hechos, sin crónica, puede ser una mera entelequia. Por ello, vamos a recordar los hechos y enmarcarlos en su contexto histórico, del momento y el largo contexto del largo siglo XIX. Un siglo XIX que en España y en el resto de países europeos y americanos está atravesado por 4 grandes procesos históricos: revolución, contrarrevolución, guerra, tanto internacional como civiles, no solo en España, sino en todos los países, y construcción del Estado-Nación contemporáneo, que surge de los 3 procesos anteriores. Y estamos en la efeméride, 12 de enero de 1874. Cartagena capitula tras 6 meses de asedio ante las tropas gubernamentales, ya de una república que camina hacia una república unitaria y autoritaria tras el golpe de Estado del general Pavía, el 3 de enero de 1874, que ante la pérdida de confianza del gobierno de Castelar, entraron las tropas
del Ejército y de la Guardia Civil en el Congreso, en la Asamblea Nacional, y la disuelven, estableciendo un gobierno de coalición encabezado por el general Serrano, el general Serrano que llevaba dando tumbos políticos desde la Primera Guerra Carlista. Entonces estaban en la Segunda. Y era uno de los principales problemas a los que se enfrentaba la República. Porque a veces se ha echado la culpa al Cantón, a Cartagena, del fracaso de aquella Primera República Española. Pero Cartagena puso sobre las armas a 10.000 hombres. Los carlistas en el norte tenían 80.000. Juzguen cuál fue el verdadero enemigo de la Primera República. Pero vamos atrás en el tiempo. Vamos muy atrás en el tiempo para entender la importancia de lo local y la importancia que va a tener el cantonalismo. ¿Por qué no surge de la nada? A veces se ha entendido la revolución cantonal como un episodio meramente local. Parece que en Cartagena os volvisteis locos de repente y dijisteis, somos independientes. No, eso no fue así. Eso se enmarca en toda una dinámica del siglo XIX que a su vez bebe de dinámicas anteriores. Porque las ciudades, las villas y los pueblos han sido fundamentales en la historia española, incluso antes de ser España. Los municipios han sido siempre el poder fundamental para los ciudadanos, el primer poder, el primer eslabón del Estado, de la monarquía. Porque son el donde se hace presente ese poder, donde la ciudadanía puede negociar y conseguir concesiones y, por tanto, son un espacio de negociación y de hacer política de primera línea. Lo vemos ya en la Baja Edad Media con la concesión de fueros y privilegios a los concejos. Lo vemos en el siglo XVI con la rebelión de los comuneros de Castilla o la rebelión de las germanías en el Reino de Valencia y el de Mallorca, que son impulsadas por los gremios, las ciudades, al final. Lo vemos en toda la Edad Moderna con las ciudades con voto en cortes, que si dicen no, se anulan con la derrota de los comuneros, con la derrota de la Corona de Aragón por Felipe V. Se derrotan, pero van a seguir siendo un espacio fundamental de negociación con la monarquía, a nivel fiscal, a nivel de milicias concejiles o milicias provinciales, a nivel de control de las élites que van a tener que cumplir las órdenes y disposiciones de la monarquía de España. Por tanto, van a tener su papel importante. Y eso se va a reflejar cuando la monarquía entre en quiebra y cambie el panorama radicalmente. Es el año de 1808, la invasión napoleónica. La invasión napoleónica de España, con los reyes cautivos en Francia, Carlos IV y Fernando VII, que abdican coaccionados en los Bonaparte, y la buena parte de la población española no acepta, ¿no?, a la nueva dinastía. Y se declara la guerra. Aquí debo decir, y aquí lo puedo decir tranquilo, no como en Madrid, que me miran mal, que la guerra contra Napoleón, la guerra de independencia española, no empezó en Madrid el 2 de mayo. Empezó aquí, en Cartagena, el 22 de mayo de 1808, que es la primera ciudad que se subleva contra Napoleón, forma una junta y declara la guerra oficialmente al corso. Y así se entra en la época contemporánea. 1808 va a abrir un periodo de guerra, levantamiento y revolución. Un periodo que se va a hacer la revolución a través de las juntas, el juntismo. ¿Y qué son las juntas? Las juntas van a ser la forma que hay en España de hacer la revolución. En Francia, la revolución, el epicentro siempre va a ser el centro, París. París se llena de barricadas y luego le siguen otras ciudades. En España, lo normal va a ser al revés. Las ciudades de las provincias, de la periferia, son las que inician la revolución, que va a converger sobre Madrid, donde está el gobierno, donde está el aparato del Estado o de la monarquía, que se va a resistir a esa revolución. En pocas ocasiones va a ser el epicentro Madrid, generalmente cuando el gobierno esté fuera de la ciudad. Por ejemplo, en 1840. Pero, por ejemplo, en 1873 la revolución fracasa en Madrid y se desperdiga al resto del país, encontrando su base aquí en Cartagena.
Las juntas se van a prolongar desde 1808 a 1874, cuando cae Cartagena, porque el cantonarismo no deja de ser el epílogo de este movimiento juntista. Juntas de 1808 contra Napoleón, que reasumen la soberanía de la nación, juntas en 1820, que posibilitan la victoria del pronunciamiento de Rafael del Riego proclamando la Constitución de Cádiz, juntas en 1835, que impulsan el movimiento desamortizador en la Revolución Liberal, juntas en 1836, año clave en la historia de España, porque es la Revolución Española que triunfa sobre la monarquía imponiendo la Constitución. España es constitucional ininterrumpidamente desde 1836 a 1923, juntas en 1840 para defender esa Constitución que se establece en esos años, juntas en 1843 para echar a Espartero, juntas en 1843 para combatir a los que han echado a Espartero, juntas en 1854 en la revolución que da pie al bienio progresista, juntas en 1856 para defender a Espartero, que lo echa O'Donnell, juntas en 1868 en la Revolución Gloriosa, que da pie al sexenio democrático o revolucionario. Ese sexenio empieza con un pronunciamiento, forma de intervención cívico-militar, típicamente española, que consistía en dar un manifiesto, creyendo que tenían la voluntad de la nación, que representaban a la nación entera, a la opinión, daban un manifiesto y esperaban que el resto de ciudades, que el resto de generales, que el resto de ayuntamientos se les unieran. Pero ¿qué pasaba? Que si no se formaban juntas revolucionarias en las distintas ciudades españolas, el pronunciamiento fracasaba. Y hay multitud de pronunciamientos fracasados. Hemos hecho un repaso a las distintas juntas y dirán, ¡qué lío del siglo XIX español! En España siempre a la cresca. Pero es que si nos ponemos a ver la historia de los demás países, ocurre exactamente lo mismo. No lo llaman pronunciamiento y no lo llaman junta, pero tienen la misma dinámica de cambio político. Y eso desemboca también en el cantonalismo, en la revolución cantonal. ¿Por qué tanto cambio? ¿Por qué se lanzaban una y otra vez que si los carlistas, que si los republicanos a las barricadas, que si los demócratas, conservadores y progresistas? ¿Por qué? ¿Por qué se implicaban tanto? ¿Por qué estaban tan movilizados, tan politizados? Porque en el siglo XIX, que comienza con esas revoluciones liberales, se cae el antiguo régimen, se cae todo un mundo político, económico, cultural, social, se desmorona y queda un horizonte de expectativa abierto. Todo era posible. Hoy lo podemos ver, quizá el cantonalismo, como una utopía, pero es que en su momento era factible y pudo haber sido factible. Ahora veremos por qué al final fracasó, por qué al final capituló Cartagena. Pero hay que tener presente ese universo cultural, ese universo mental revolucionario del siglo XIX en España, en todos los países europeos y en Cartagena, porque era posible, se podía hacer y se podría haber hecho y podría haber triunfado. Y quizá hoy la historia hubiese ido por otro camino, eso no lo sabemos. Y en 1868 la Revolución Gloriosa triunfa, echan a los Borbones, prometen abolir las quintas, prometen abolir el impuesto de consumos, y tiene mucho apoyo popular. Y el antiguo Partido Democrático se va a transformar en el Partido Republicano Federal, porque los monárquicos se van al liberalismo radical, más cercano al progresismo. Y de ese Partido Republicano Federal va a surgir el cantonalismo, que no dejan de ser federales que tienen prisa por instaurar la República Federal, la Federación Española. Y se ven traicionados, primero, por los líderes del movimiento del 68. En primer lugar, el general Prim, que será asesinado en 1870. El general Serrano, unionista, el sector más conservador de la revolución del 68. Pero se ven traicionados, se van a ver traicionados también por esos republicanos federales que van a ostentar el poder ejecutivo durante la Primera República en el año 1873. La República llega, según en palabras de Emilio Castelar, gran orador del siglo XIX español, de hecho los premios a la oratoria en el Congreso siguen llevando su nombre, los premios Castelar, en su discurso del 11 de febrero de 1873 dijo aquello de «Nadie trae a la República, viene sola, la trae la conjunción de la historia, las circunstancias, porque con Fernando VII murió la monarquía absoluta,
con Isabel II la constitucional y con Amadeo la democrática. Por tanto, la República viene sola. Saludémosla como el sol que amanece por nuestra patria, ¿no? Es muy, un discurso muy pomposo, pero que denota cómo la República viene de repente. Viene de repente porque Amadeo ha abdicado por la presión del lobby esclavista cubano y porque se lo pone bastante gente. Pero que venga por esas circunstancias no quiere decir que venga falta de apoyos, porque los republicanos en las insurrecciones de 1869 y de 1872 han puesto sobre las armas a 80.000 ciudadanos, que se dice pronto. Han fracasado, sí, pero han hecho una demostración de poder. Y es que había unas fases importantes. También es que durante el sexenio democrático revolucionario, del 68 al 74, se amplía mucho la esfera pública. La Constitución Democrática de 1869 da una amplitud y unas posibilidades de participación a la gente que no habían tenido bajo la monarquía de Isabel II en las décadas anteriores. Y la gente se va a expresar, se va a reunir, se va a asociar. Y entra en España también la Primera Internacional. La Primera Internacional, que además pronto se va a dividir entre los que apoyan a Marx y los bakuninistas, pero en España no se va a notar todavía esa diferencia. Y entra con fuerza en ese momento del sexenio y especialmente durante la Primera República en el año 73, lo cual no quiere decir que no estuviera antes, porque ya habían convocado huelgas. Y en Cartagena había experiencia de huelgas, de manifestaciones obreras, republicanas, democráticas, previas al cantón. Tenía que haber pasado esta diapositiva antes. Los republicanos, por cierto, además de las grandes insurrecciones del año 69 y 72, se debaten entre la legalidad y la insurrección. Ya en el año 68, al poco de producirse la Revolución Gloriosa, se insurreccionan en Cádiz y en Málaga. En diciembre del 68 en Cádiz, el 1 de enero del 69 en Málaga. Luego la gran insurrección del 69 y del 72. Aquí, en la imagen, tienen las barricadas de Cádiz del año 68. Van adquiriendo un aprendizaje político, tanto en la insurrección como en el Parlamento. Son la minoría, unos 60 diputados, y además se van organizando. Van a hacer los famosos pactos federales de Pi y Margall, que será presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República. Por tanto, la Primera República, 11 de febrero, llega como república, pero no se enuncia como república federal todavía, aunque pronto el gobierno será monocolor de federalistas a partir del 23 de abril. Ya hay impaciencia. Un sector de los republicanos federales, que van a ser los cantonalistas, se van a ver traicionados por el gobierno de Madrid y por las Cortes de Madrid, a pesar de que éstas, en junio de 1873, establecen ya la República Federal con ese apelativo, con la oposición, por supuesto, de los monárquicos, por supuesto, de los monárquicos carlistas, pero también de los liberales y de los radicales y demócratas. Y así llegamos a julio de 1873. La primera intentona es en Madrid. Ahí está el núcleo republicano federal intransigente, con Roque Barcia, con el general Contreras. Y lo primero que van a intentar hacer en los primeros días de julio es proclamar el cantón manchego en Madrid. Pero les pillan, el gobierno de Pi y Margall estaba sobre aviso y lo imposibilitan. Entonces van a enviar a sus delegados en provincias para que la revolución, en la dinámica de las juntas, que llevaban todo el siglo, estalle en las ciudades de provincias y desde ahí converger sobre Madrid. ¿Pero qué pasa en Cartagena? Cartagena, como tantas ciudades, tenía su dinámica propia. Y además Cartagena, que llevaba desde el siglo XVIII en auge industrial por la industria naval, la minería cercana, tiene un potente movimiento obrero, un potente movimiento republicano federal y democrático.
y se van a adelantar a los acontecimientos. No van a esperar a que vengan los federales de Madrid o los federales de otros lugares para hacer la revolución. Se van a adelantar ya en la noche del 11 de julio y el 12 de julio izan la bandera roja, la bandera revolucionaria, la bandera que había ondeado dos años atrás en el París revolucionario de la Comuna y que había despertado las esperanzas de redención, de emancipación de lo que se llamaba el cuarto estado, la gente que estaba excluida de la alta política, que sufría las desigualdades e injusticias y que no veía nunca alivios a su condición material y a su participación política. No veían mejoras porque, por ejemplo, a pesar de las promesas de todos los gobiernos desde el año 68, no se habían abolido las quintas, que eran el odioso impuesto de sangre, es decir, ir a 8 años de servicio militar, aunque en este periodo se van recortando el tiempo, salvo que pudieras pagar 1.500 pesetas. Entonces los ricos se libraban de ir al servicio militar y los pobres que necesitaban los brazos de sus hijos para trabajar en el campo o en la industria, llevar un jornal a casa, se iban al servicio militar. Y si había guerra podían llegar mutilados y sin un sistema de beneficencia que se hiciera cargo. Y hay que tener en cuenta que en ese momento había dos guerras civiles en España. La guerra carlista, en el norte, del año 72, y la guerra en Cuba, la guerra independentista en Cuba. Y nadie quería ir al otro lado del Atlántico a morir en la travesía, a morir de enfermedad o a morir por un machetazo de los mambises cubanos. Pero además tampoco se habían abolido los impuestos de los consumos, que eran un impuesto indirecto que gravaba a todos por igual y gravaba los productos de primera necesidad, con lo cual las familias más humildes lo padecían especialmente. Y ya digo, esto eran dos promesas de los revolucionarios del 68, pero es que la Primera República en el año 73 está en una actividad frenética de legislación, de proyectos legislativos, primero que se quedan en proyectos por los cambios de gobierno, las conspiraciones, los intentos de golpe de Estado que van desbaratando. Segundo, porque apenas tiene dominio del territorio nacional con los carlistas, Cuba y las rebeliones republicanas u obreras. Y además, este impuesto se subastaba a nivel municipal, se recaudaba a nivel municipal, con lo cual tomar el poder municipal es clave para abolir ese impuesto de los consumos. Y eso se va a ver en el cantonalismo, que es un ejercicio de democracia directa en ese espacio local. Y un ejemplo de esos días de julio que me encontré en el archivo y me parece muy curioso. No es de Cartagena, pero podría haberse dado. Es en Bailén, en Jaén, que también se proclamaría cantón el 22 de julio. El 5 de julio de 1873, en Bailén se iba a proceder a subastar el impuesto de consumos para ver quién lo recaudaba. Hay un disturbio de la población y hay varios detenidos. Se los llevan a la cárcel municipal. Y en eso aparece una mujer, apodada La Mojina, que, según las crónicas, vestía con gorro frigio, símbolo revolucionario, vestía con pantalones de hombre y con blusa. Intenta acceder a la cárcel a ofrecer unas botellas de vino a los federalistas detenidos. El carcelero se lo impide y esta señora, ni corta ni perezosa, coge la botella de vino, se la estampa en la cabeza al carcelero, libera a sus compañeros, saca un revólver, se pone a pegar tiros y a gritar «¡Viva la República Federal!». Ese era el ambiente de julio de 73. Lo sumamos a lo que sucede aquí cerca en Alcoy, la rebelión conocida del petróleo, que acaba con el asesinato del alcalde Albors y la represión posterior del ejército gubernamental sobre la población. Ese era el ambiente. Cuando el 12 de julio, en Cartagena, se iza la bandera roja. Por los cartageneros, por los revolucionarios cartageneros, que tenían su propia dinámica, su propia experiencia fundamental, por ejemplo, en los voluntarios de la libertad, reconvertidos entonces en voluntarios de la República, que no eran un cuerpo paramilitar ni eran parte del ejército, eran ciudadanos en armas en la tradición de la milicia o guardia nacional que existía en España o había existido también en Francia o en otros lugares.
eran una institución contemplada en los textos constitucionales, dependiente de los ayuntamientos y que internamente era democrática, porque los voluntarios de la libertad, antes milicia nacional y después voluntarios de la república, elegían por sufragio universal entre sus integrantes y secreto, esto es importante, a sus propios oficiales. Entonces las elecciones milicianas, las elecciones eran un ensayo, un ejercicio democrático, pero además tomaban esas armas para defender sus ideales políticos y amenazar a las autoridades que no rebajaban impuestos, que no hacían obras públicas para dar trabajo, que no tomaban las decisiones que ellos consideraban correctas. Con lo cual, tenían un bagaje político muy importante. Y eso se verá también durante todo el cantón en Cartagena. Y aparecen también líderes locales como el primer presidente de la Junta de Salud Pública, que es Pedro Gutiérrez, que va a ser un líder local muy importante. Y en estos revolucionarios de Cartagena y cantonales se va a ver una doble militancia, que a veces se ha intentado separar o decir no sabían muy bien, pero tenía mucho sentido en ese momento. Una militancia política obrerista en el internacional y una fuerte militancia republicana que se había desarrollado en las experiencias de las insurrecciones previas, en esos voluntarios milicianos, en los clubs, en los cafés, que es donde se reunían y se dicen, no, no sabían leer, eran analfabetos. Pero es que en el siglo XIX y anteriormente existía la lectura pública en voz alta. Es decir, quien sabía leer, leía la prensa, leía libros, a veces iban por fascículos los libros en la prensa, a sus convecinos que no sabían leer. Y era una forma, a través de la oralidad, de politizarse y de conocer ideas políticas que si no, igual no conocían. Entonces, no hay que desdeñar eso en ningún momento, porque la sociedad estaba muy enterada de lo que pasaba. Poco después de esa insurrección del día 12, vendrán ya los líderes de la revolución cantonal externos a Cartagena. Vendrá el general Contreras, que será a cargo del mando militar terrestre junto a Antonio Gálvez. Viene Roque Barcia, que será el presidente del Poder Ejecutivo de la Federación Española, capital Cartagena. Por tanto, podemos decir que entre julio de 1873 y el 12 de enero de 1874, Cartagena no es que fuera independiente de España, fue la capital de España, la capital de una España, de la Federación Española. Y es que a veces se ha entendido también muy mal esto de las juntas o de los cantones, diciendo, no, se independizaban de España. Mentira. Se independizaban del gobierno central y promulgaban un gobierno alternativo una forma de Estado alternativa. En este caso, la federación, que era construir la república de abajo a arriba, del municipio al cantón y del cantón al gobierno central, a la asamblea y al poder ejecutivo central. Porque se entendía que así se controlaba mejor al poder y se podían tomar mejor las decisiones, en un ejercicio de democracia y de control directo de la autoridad. De hecho, en Cartagena van a ondear dos banderas y en los buques de la Armada Cantonal van a ondear dos banderas, la roja revolucionaria y la enseña nacional roja igual. Esto también es una respuesta a ese decreto del gobierno de Salmerón que declaraba piratas a los buques cantonales. Y es que desde el gobierno central y luego la historiografía y la cultura posterior se va a intentar desprestigiar al movimiento cantonal, a la revolución cantonal, ya los cartageneros, diciendo, fíjate, la historia está de la bandera turca, han izado una bandera turca. Pero como no se les ha ocurrido otra cosa que manchar la media luna de sangre. ¿Qué dices? Bueno, si tienen que manchar la media luna de sangre, ¿cuántos cartageneros se tenían que abrir las venas? Porque las banderas esas eran grandes. O sea, yo me lo imagino muy, muy cómicamente, en modo sketch de humor, de vamos a cubrir la media luna blanca. Pues ahí todos a sangrarse.
No, eso es un mito. Pero tiene su sentido desde el gobierno de Madrid y desde la propaganda reaccionaria frente al cantonalismo. Es decir, estos locos, no, ignorantes, que ni siquiera tenían una bandera roja preparada, y no se les ocurre otra que la bandera turca. La bandera turca. Eso es extranjerizante. Ya no son españoles ni nacionales, son extranjeros. Pero además turcos. Que los turcos estaban asociados en estas costas como a la piratería, por un lado. Pero es que además, en el discurso del liberalismo y del republicanismo del siglo XIX, el turco era el déspota oriental. O sea, todo lo contrario a liberalismo, constitucionalismo, democracia, republicanismo. Con lo cual, hay un guiño para desprestigiar. Luego, van a sobredimensionar hasta límites insospechados esa petición de enarbolar la bandera de Estados Unidos, diciendo, no, es que se querían separar de España y unir a Estados Unidos. Mentira también, fue casi una mera anécdota, que además no se llegó a realizar. Luego también está la representación que hacen de los cantonales, ¿no? Casi como bestias, los animalizan. O, por ejemplo, al almirante de la Armada Cantonal, a Colau, que lo representan, van a acabar representando como un pirata. O Antonete Gálvez también, cuando vestían a la moda española y a la moda europea del momento, ¿no? Pero los van a reflejar con atributos bien casi de bestias o bien orientalizantes o extranjerizantes para apartarlos y desprestigiarlos. El gobierno, además de esa campaña de propaganda que se va a mantener después, tras derrotar a la revolución cantonal y someter al cantón en Cartagena. También tiene mucho sentido ese decreto de piratería, de declararles piratas. Porque si no hacen eso, la Armada Cantonal podía haber extendido el movimiento. Y aquí está la clave de por qué fracasó la Revolución Cantonal. Porque Cartagena no pudo salir de los muros después de la derrota de Chinchilla en agosto y extender la revolución como había intentado con esas expediciones navales a Torrevieja o a Alicante. Podía haber seguido esa dinámica, pero va a tener enfrente a las flotas, a las armadas de los distintos países europeos, la británica, la alemana, que van incluso a capturar a navíos cartageneros, a navíos cantonales. ¿Y por qué esta participación decisiva internacional? ¿Por qué se inmiscuyen en asuntos internos españoles? En otras ocasiones lo habían hecho y en otras no. Porque tenían miedo del ejemplo de Cartagena, tenían miedo del ejemplo de la revolución de la Federación Española, del cantonalismo. Y tenían miedo porque en 1871 habían visto a la Comuna de París y veían el fantasma de la Comuna en Cartagena y en el cantonalismo. ¿Y cuál era ese fantasma que tanto miedo tenían las élites europeas? Daba igual que monarquías que repúblicas. Porque en Francia estaba la Tercera República. Tercera República militarizada y autoritaria en esos momentos. ¿Por qué? Pues porque tanto la Comuna de París como la Revolución Cantonal en Cartagena habían tomado medidas políticas y sociales muy avanzadas para la época y que costaría décadas que se volvieran a reinstaurar, décadas o incluso más de 100 años. Medidas como la jornada laboral de 8 horas. Había un proyecto de Pi y Margall, de ley que nunca salió, desde Madrid, de 9 horas. Aquí van un paso más allá. La jornada laboral de 8 horas en España se consiguió en 1919. Uno de los primeros países, por cierto, en conseguirla, de todo el mundo. Y se consiguió tras una huelga y el gobierno la instauró. Pues en 1873 en Cartagena ya se instaura. Establecen una separación rígida, más de lo que estaba previsto en la Constitución del 69... entre Iglesia y Estado. Establecen jurados mixtos para las disputas laborales. Entonces, son medidas que asustan a las élites de toda Europa.
porque ven, ya digo, el fantasma de aquella Comuna de París. Comuna de París que había surgido en 1871 tras la derrota en la guerra franco-prusiana. Comuna de París que, si Cartagena dura 6 meses, la Comuna de París apenas dura 3, de marzo a mayo del año 71. Pero la Comuna de París es reprimida a sangre y fuego, más de 20.000 fusilados, que se dice pronto, para que luego veamos en Francia paradigma de la modernidad política. Y en esa, la represión de esa Comuna de París nuevamente tiene un papel fundamental una potencia extranjera, en ese caso la recién unificada Alemania, que asedia, bloquea toda la mitad, una mitad de París, mientras el ejército gubernamental de Versalles va avanzando y conquistando París a sangre y fuego. Esa Alemania va a tener su papel también en el bloqueo de Cartagena con distintos navíos y apresamiento de incluso uno de ellos, ¿no? Entonces, las potencias internacionales no van a permitir que se extienda la revolución. Quieren que se encierre en los muros de Cartagena y lo van a conseguir. Porque desde agosto ya de 1873 hasta la capitulación, la Armada Cantonal no va a poder realizar salidas, que podía haber extendido por todo el arco mediterráneo la revolución y entonces haber puesto en jaque al gobierno de Madrid republicano, y quién sabe si entonces hubiese triunfado la Federación Española. Y si hubiese triunfado la Federación Española, ¿qué hubiese pasado? ¿Si hubiese quedado solo aquí? ¿O como en anteriores ciclos revolucionarios se habría propagado por todos los países europeos? No sabemos lo que habría pasado, pero era un horizonte que podía haber pasado, y por eso la intervención internacional. Entonces, quedan encerrados en los muros de Cartagena. Primero sometidos a bloqueo, primero el general Martínez Campos, luego finalmente en noviembre el general López Domínguez, que el 25 de noviembre comienza ese horroroso bombardeo sobre la ciudad. Un bombardeo que no va a distinguir entre objetivos militares y objetivos civiles. Y eso lo vemos en este lugar icónico en el que estamos, en el Parque de Artillería, que el 6 de enero de 1874... voló por los aires por el bombardeo gubernamental con 400 víctimas, esencialmente población no combatiente, civiles. Pero a pesar de eso, aguantó el cantón en Cartagena 6 días más. Y nos podemos preguntar también cómo había resistido tanto, porque los soldados de Liberia, de Mendigorría, los voluntarios de la libertad, los 2.000 presidiarios que toman las armas para la defensa de Cartagena, ¿cómo luchan? Porque desde octubre no cobraban. Se mantenían con la ración que daba la Junta, fundamentalmente de sardina y bacalao. No cobraban, pero siguieron combatiendo hasta casi el final, hasta cuando ya vieron que no había esperanza porque la República Federal y Democrática había sido suprimida por el golpe de Pavía. Decían, si no hemos conseguido negociar con nuestros, entre comillas, correligionarios, ¿cómo vamos a negociar con el general Serrano, que ha prometido mano dura? Y entonces es cuando llega la capitulación. Pero hasta entonces son 6 meses de resistencia. Y eso hay que ponerlo en valor. 6 meses de resistencia sin cobrar por ideales. El ideal de la federación, el ideal democrático. El ideal de construir un Estado desde la política más cercana de los municipios, de los cantones. El ideal de que se podía regular en un socialismo también, se mezcla con un socialismo utópico, un socialismo también del internacional, que se podía regular el mercado capitalista en un momento de expansión del mundo capitalista, que está en pleno auge en esas décadas del siglo XIX. El ideal de que tenían que acabar con las injusticias y esas desigualdades, ¿no? Que no podía ser que hubiera un cuarto Estado que no fuera beneficiario de la revolución liberal, que había que ir más allá con la revolución democrática y social, que habrían estado cercanos de haberse aprobado uno de los dos proyectos constitucionales de la Primera República, porque en la Primera República hay dos proyectos constitucionales que no se van a llegar prácticamente ni a debatir. Uno es el de Emilio Castelar, que era una república democrática federal, pero de carácter más representativo y liberal, y otro proyecto de
que se incardinaba en un socialismo, un republicano socialismo, que estaba más cercano a los ideales cantonalistas defendidos en Cartagena. Quizás si hubiese aprobado ese proyecto y el gobierno republicano federal no hubiese caído en enero del 74, se podría haber llegado a un entendimiento entre los cantonalistas y el gobierno de Madrid y haber solucionado todo mediante la negociación. Porque en periodos anteriores, el movimiento juntista muchas veces lo que buscaba era la negociación y se disolvía cuando se alcanzaban ciertos puntos en común con el gobierno establecido en Madrid. En esta ocasión no fue así. El 12 de enero se firma una capitulación mientras parte la fragata Numancia rumbo a Orán con centenares de cantonalistas que se exiliarán. Se firma la capitulación con el general López Domínguez. Una capitulación que incluía un indulto por delitos políticos a quienes habían defendido Cartagena y enarbolado la bandera roja de la Revolución Federal. Indulto que nunca llegaría, no llegaría entonces, porque desde Madrid el gobierno rechazó esas concesiones y lo que hubo después de entregar las armas fue represión, fue exilio, fue deportación a las Islas Marianas, a Filipinas, y una sombra que se extendió sobre el movimiento cantonal y la federación. Una especie de leyenda negra que ha pesado como una losa hasta tiempos muy recientes, cuando las voces del cantón, las voces de la federación, han sido recuperadas por distintos historiadores, cronistas, eruditos que han trabajado el tema de la revolución cantonal, poniendo a los cantonalistas, poniendo a Cartagena en el centro de la historia de las revoluciones del siglo XIX y en el centro de la revolución en la España de aquel momento. Para acabar, todo lo que les he comentado y mucho más lo pueden encontrar en libros que se han publicado en este 150 aniversario, que ha sido prolijo en publicaciones. Aquí les pongo tres, que además los he traído, que es un libro coral colectivo de Manuel Suárez Cortina, que es catedrático en la Universidad de Cantabria y reúne a distintos especialistas hablando de la federal, esa república del año 73. Luego, el libro de Jean Moisant, esta profesora francesa, que ha hecho una obra muy sugerente sobre el cantón en Cartagena, viendo a esos líderes locales, trazando sus biografías, su aprendizaje político, trazando de dónde ven, cuáles son las aspiraciones de los presidiarios, de los soldados, de los marinos, de las mujeres que estuvieron en el cantón, en Cartagena, y que tomaron esas armas y aguantaron 6 meses y luego padecieron la represión y el exilio, conectando Cartagena, como digo, con el mundo, porque los ecos de Cartagena llegan a Cuba, a Filipinas, preocupan en los gobiernos europeos. Y luego el libro de Florencia Peirú, que es profesora en la Autónoma de Madrid y que es una de las republicanólogas más importantes de este país, porque trabajó el republicanismo en época de Isabel II, cómo se iba articulando a través de periódicos, la prensa es fundamental, a través de coaliciones electorales, asociándose con el liberalismo progresista. Y ahora nos ofrece en su libro sobre la Primera República una nueva versión, un repaso historiográfico de qué sabemos sobre aquella experiencia democrática del año 73, que perviviría un año más en el año 74 con un régimen unitario y autoritario con el general Serrano, que prometía reunir cortes, prometía restablecer la Constitución Democrática de 1869, basándose en el modelo republicano francés de ese momento. Porque tras la Comuna de París, en 1871, tras 20.000 fusilados, se establece una Tercera República Francesa, que durante sus 10 primeros años de existencia, hasta 1881, va a ser una república controlada por conservadores y militares que, ante todo, garantizan el orden si hace falta con estados de excepción. Y ese es el modelo de república del general Serrano, para luego, poco a poco, restablecer un sistema representativo y liberal.
Sin embargo, fue cortado ese posible proyecto del general Serrano de República de Orden por el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunta el 29 de diciembre de 1874, que restauró a los Borbones en la figura de Alfonso XII, contraviniendo las órdenes de Cánovas del Castillo, que no quería un pronunciamiento militar para restablecer a la monarquía. Alfonso XII, a su llegada al trono, por cierto, haría un indulto para congraciarse con la población sobre la que tenía que reinar. Bueno, en la historia hay debate, y el debate, si se hace civilizadamente, puede ser productivo y podemos construir sobre el pasado y entenderlo mejor, que es al final comprender el presente, ¿no? Jorge Vilches ahí es una nota un tanto discordante, aunque muy documentado y tiene una trayectoria como historiador, pero su interpretación es la del caos, porque Jorge Vilches incurre, a mi parecer, en ciertos presentismos. Quiere presentar la Primera República como un caos para fines políticos en el presente. Le puede un alma presentista antes que un alma de historiador, creo yo. Porque no es plan de idealizar ni el cantón ni la Primera República, porque se enfrentó a muchos problemas y en muchos momentos fue un quiero y no puedo. Y también usó, porque se usaba en el siglo XIX, la violencia. La violencia era una forma más de hacer política por todos, en todas partes, a todas horas, en el siglo XIX, español, europeo y americano. Revoluciones, contrarrevoluciones, barricadas, asesinatos, coacciones, en las elecciones y cuando no había elecciones. Entonces, la Primera República está en esa dinámica, no se puede escapar a su contexto histórico. Y hay mucha discusión, por ejemplo, con el golpe del 23 de abril del año 73, que acabará con la expulsión de los radicales del gobierno de coalición republicano y un gobierno monocolor de federales. Pero es que Figueras, entonces presidente del Poder Ejecutivo, se está enfrentando a un posible golpe precisamente de los radicales con apoyo del general Pavía y del general Serrano. Entonces, para evitar eso, los echa del gobierno. Entonces se dice, ¿quién ha dado el golpe ahí, en el gobierno? ¿No? Entonces hay margen de debate, pero lo que es innegable, y está la demostración con los documentos y el contexto, es que la Primera República, con todos sus fallos, es un impulso y un horizonte, sobre todo, de democratización, que en una situación más estable, sin una guerra civil carlista, una guerra civil cantonal y una guerra civil cubana, y con tanta conspiración alrededor, y con unos republicanos más unidos, porque esa es otra. ¿Qué era república? No lo hemos abordado. Cada republicano casi tenía una opinión. Entonces, entre los enemigos externos, los enemigos internos y las divisiones internas, era muy difícil dar estabilidad. Y el no reconocimiento internacional, por lo que hemos dicho de la comuna, porque nadie quería una comuna de París 2.0. Entonces, era muy difícil dar estabilidad. Pero, a pesar de ello, los proyectos que quedaron en las cunetas de la historia, los proyectos de ley de la Primera República, eran muy avanzados y hubiesen sido beneficiosos a priori para la mayor parte de la población. La jornada de 9 horas, jurados mixtos, mayor participación política, mayor poder de los ayuntamientos, pues igual hubiese sido distinto. Y de hecho, muchas de esas medidas se tomaron décadas después, con lo cual igual no eran tan malas, pero llegaron en el momento poco adecuado por el contexto. No tenemos más tiempo y para finalizar, volver a agradecer a los directores de la Biblioteca Regional y el Archivo General que hayan propiciado en Cartagena esta conferencia, agradecerles a todos ustedes su presencia en este archivo municipal, que es la casa de todos los cartageneros también, y que nos enorgullece al personal del archivo poder tener esta sala al completo como la tenemos, y perdonar las incomodidades que hayan ocasionado la falta de espacio, y por supuesto agradecer a Daniel su presencia aquí y su exposición tan valiosa para conocer precisamente el contexto histórico en donde se desarrollan estos acontecimientos que tuvieron su epílogo y su final hace 150 años, un 12 de julio, como hoy.
Y por supuesto, para despedir a Daniel, 12 de julio, no, 12. 12 de enero. Para despedir a Daniel con un fuerte aplauso.